Esta semana en Cuadriga, BCE, banqueros jugando a la política. El Banco Central Europeo abarata el dinero como nunca antes. El tipo de interés en la eurozona cae al mínimo. Los bancos deberán pagar intereses de amonestación si no retiran su capital del Banco Central Europeo. Con esta política monetaria, su jefe, Mario Draghi, quiere impulsar el crédito para la industria y el comercio en los estados en crisis. Pero ¿qué pasará si las inusuales medidas de Draghi no causan efecto? ¿No generarán una nueva burbuja? Esta semana con ustedes, Maricel Traser. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadriga. Draghi, Mario Draghi, es para algunos el dios del dinero comunitario. Pues bien, con estas medidas ha inaugurado una nueva era, todo cambia, o por el contrario. Nada nuevo ahí bajo el sol. Y además... Cabe preguntar si estas medidas van en la buena dirección, en la correcta, o en realidad no logran sacar a la institución de este mote que se le endilga de hacer las cosas tarde y mal. Para dar respuestas están mis invitados, que paso a presentarles. Hoy me acompañan, en primer lugar, Gema Casadeval, que es periodista española, nacida en Barcelona y establecida en Berlín desde 1992. Ha ejercido como corresponsal en Alemania para Diario de Barcelona, Abul y El Mundo. Desde 1999 forma parte del equipo de la agencia EFE en Berlín, cuya cobertura abarca Alemania, Escandinavia y Polonia. También Darío Azzellini, que es escritor de origen italiano, estudió ciencias políticas en la Universidad Libre de Berlín. En la actualidad trabaja como periodista, traductor y realiza documentales. Está especializado en Latinoamérica, donde se siente tan en casa como en Berlín. Y Roland Tijla, el periodista trabaja como corresponsal de temas económicos en la oficina berlinesa del diario Stuttgart Zeitung. Tras cursar periodismo en Múnich y finalizar sus estudios sobre economía y política, se traslada por varios años a Argentina. En la actualidad se ocupa principalmente de temas de política económica y financiera, así como de otros temas económicos internacionales. A las tres, gracias por estar aquí. Y la primera pregunta sería entonces... ¿Cómo evalúa estas medidas dispuestas? Van en la dirección adecuada. Van, tal vez, en la dirección adecuada, pero en, quizás no tanto en el momento adecuado. Estamos en lo que tú decías al principio, ¿no? Llegamos tarde. Al menos no llegamos mal, que ya es bastante. Pero realmente uno se pregunta si ahora, o sea, o en, los en los países más en crisis, como sería España, Grecia, Portugal, se preguntan por qué ahora eso, ahora que ya teóricamente estamos empezando a salir de la crisis y hasta qué punto esas medidas van a revertir en lo que es realmente interesa que es que fluya el crédito a las pequeñas y medianas empresas y no va a pasar como hasta ahora que están los tipos que ya estaban muy bajos, los tipos de interés que ya estaban muy bajos, seguía sin fluir ese crédito porque ese crédito se va de todas maneras eh, a, a otros bancos, a estados, etcétera, etcétera. ¿no? ¿A dónde se va a refugiar ahora el banco que no quiera prestarnos el dinero para lo que necesitamos? Uh -huh. Esa es una gran cuestión. Pongamos en claro de qué estamos hablando, cuáles son las medidas, las principales. Un repaso. Bueno, lo más importante es que el, el interés para los créditos ha sido... Bajado a 0.15%. Estaba, de, abajo, estaba en 0.25 y bajó a 0.15%. Y se penaliza si alguien tiene el dinero aparcado en el Banco Central con ahora una tasa negativa del 0.10%, o sea, de 0 que era antes a 0.10%. Pero eso también significa que la, la diferencia, o sea, porque los bancos reciben los créditos del Banco Central y luego aparcan en el Banco Central ese dinero. Eso significa que para los bancos los gastos no han cambiado, siguen siendo del 0.25%. Por ciento. Otro de los puntos principales es que se inunda, por decir así, de dinero más económico y hay más facilidades para los bancos si sí, dan créditos en la dirección que se pretende. Pues eso ha sido anunciado que se, se va a hacer. El problema que tiene el Banco Central es que aunque vaya abaratando aún más los créditos, no hay inversión en el sector productivo. O sea, con todos los créditos que han ofrecido a precios muy bajos los grandes bancos y los, los eh, también hasta las empresas medianas y, y etcétera si reciben dinero lo invierten en la creación de nuevas burbujas hemos visto como aunque la economía real no corresponda ha aumentado el, el valor de las bolsas eh, se está creando una nueva burbuja inmobiliaria esta vez en Alemania. O sea que tenemos todos factores. Es una regla básica del capitalismo. Si no hay, si nadie espera una plusvalía, un retorno de la inversión, no va a invertir. Y eso es lo que hay. O sea, la, le, el banco central europeo creó ese problema que tiene ahora, obligando a todos los países del sur a los programas de austeridad, destruyendo las economías, destruyendo la producción, llevando a la gente a la pobreza. No tiene dinero para gastar. No hay por eso producción. Y aunque aumente el consumo, que no se sabe dónde, porque la gente sigue siendo pobre y, y, y llevada a la pobreza, pero aunque aumente el consumo... Todo el sector productivo tiene tanta capacidad todavía que va a tardar años hasta que haya nuevas inversiones. O sea, es a un ver, error de larga data. Veamos, porque se anuncia que todas estas medidas en principio van para combatir el monstruo de la deflación. Uno podría preguntarse por qué es tan peligroso, por qué no es deseable. Digamos que en muchos países de Latinoamérica se sabe que la inflación no es mala, no es buena, que la hiperinflación tampoco, pero quizás la deflación, ¿por qué tampoco? Sí, eso hay que explicar bien a nuestro público en Latinoamérica, ¿no? donde hay cuotas de inflación de 30%, como en la Argentina, por ejemplo. Acá en Europa parece que tienen, tenemos miedo de la deflación. ¿Qué significa? Eh, es un poco una fantasma como había en, en Japón, que cuando la economía está en un estado con que, que no progresa, que está todo paralizado. Eh, que la inflación está negativa, lo que quiere decir que los precios bajan, no suben como pasa en Latinoamérica, sino bajan y es un peligro porque los consumidores y las empresas no compran más y no hacen más inversiones porque ¿Por qué están esperan... esperando que los precios bajen más. Uh -huh. Y es un poco el, la preocupación del Banco Central ¿Y Europeo. ¿Se retroalimenta la recesión? Eso puede ser, pero Mario Draghi dijo muy en claro, él no piensa que estamos en ese estado todavía, pero eh, él quiere evitar que la eurozona entre a, a, ese, a, esa, a, ese, a esa zona, ¿no? A esa, a esta situación. Y también hay que decir que el, el problema de la, flasión, de la deflación, el respons principal responsable es Alemania, que desde los años 90 ha tenido una, ta una tasa de deflación mucho más baja, de inflación mucho más baja y del aumento de sueldos de lo que la misma Unión Europea dice, que tiene que ser debajo, pero alrededor del 2%. Alemania tiene desde los años 90 una cuota más baja que Japón, con todos los problemas, y no quiso ni aumentar, o sea, se ha hecho su propia ventaja competitiva en Europa, no aumentando los salarios, pero con la consecuencia de llevar a Alemania y toda Europa a esa deflación. Incluso hay quienes cuestionan que este punto, este nivel del 2% sea suficiente, hay quienes consideran que esto es poco de inflación. También hay eso, pero el, el problema principal que tenemos ahora que es que las economías del sur han sido destruidas, las economías del norte de Europa que viven de, de exportar lo han hecho con una visión de a muy corto plazo, porque en el momento que sus clientes no van a poder comprar más, y eso o sea, en, en, la, en la cuestión de maquinaria de producción, eso es algo que uno se da cuenta después de dos o tres años, porque tú los pides y luego los, te, te los producen después. Y en ese momento o sea, va también a, a, a tener serios problemas la economía alemana, la economía austríaca y todas las economías del norte. A ver, porque ¿Vale? en este momento se busca inflación, se quiere elevar el porcentaje de inflación. ¿Por qué esto? favorece a los países deudores. De alguna manera se hace el peso relativo más bajo de la deuda. Entonces dicen que estas medidas favorecen a países como España, como Grecia. Pero, ¿cómo fueron recibidas estas medidas en España, concretamente? Sí, es un poco lo que está diciendo Darío. O sea, es, econom la economía española se destruyó. Uh, físicamente, a, a raíz de las medidas de austeridad como la griega, como la portuguesa. Ahora mismo, quien tiene una pequeña empresa necesita imperiosamente que fluya el crédito porque si uno tiene una pequeña imprenta, si tiene un negocio pequeño o un negocio familiar o no tan pequeño pero mediano, tú sabes que tú no vas a cobrar de tus clientes hasta el cabo de dos o tres meses. Por lo tanto, para tú, a poder suministrar lo que te están pidiendo, necesitas primero un crédito. Esos créditos no están llegando. O sea, se han creado una serie de programas que teóricamente incentivan el funcionamiento de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, pero a unos niveles homeopáticos. Es decir, la gran mayoría de las pequeñas empresas españolas, y hay que tener en cuenta que a diferencia de Alemania, la economía española no se nutre de grandes industrias, que estos de por sí siempre van a tener el crédito que quieran, entre otras cosas, porque sus mismos consejos de administración se sientan mucho las veces en los consejos de los bancos, ahí no hay problema, pero para las pequeñas empresas que dependes de que tu banquero de tu población te dé ese crédito, si no te lo da, no te lo da. Y estamos en un sistema capitalista y eso funciona así, o sea, por mucho que el BCE o Draghi digan lo que sea, si el banco no te va a prestar dinero a ti, al señor que va ahí a pedirlo. No pero es lo nada. que quieren que ahora suceda, que llegue a la economía real sucederá esto? se podrá controlar. por otro lado... Eh, lo que no hay que olvidar es que el banco central tenía cierto éxito con su política sí. hasta ahora. ¿no? no tenemos que olvidar que españa, en españa, en los primeros tres meses, es uno de los países con más crecimiento de todos los países europeos más en los primeros tres meses. De ¿no? crecimiento. No respecto que, respecto no, a la, No hay a que olvidar que, por ejemplo, Portugal, no Portugal salió del, del, del fondo de rescate. ¿no? Esos son ciertos signos que el Banco Central tenía con su política monetaria cierto éxito. Y por eso yo dudo un poco, como vos decís, que, que está todo uh, inclinándose hacia abajo. No, los, el no Banco digo que Central con que esa media, banco que se ha destruido mucho y que ahora lo que no tenemos es la garantía de que ese crédito va a fluir realmente a esa, a esa economía real. O sea, es decir, los primeros síntomas que tenemos es que efectivamente se han retirado muchos de esos depósitos que estaban en el Banco Central Draghi, Europeo. ¿Alguien Draghi dice que eso va a tardar seis, nueve meses hasta que es se decir, vea una, una fruta? Suponiendo ¿no? que las medidas van en la dirección adecuada, uh -huh. ha admitido Mario Draghi que esto tardará trimestres en verificarse. Right. Esto no es demasiado halagüeño. Hay que, hay que ver que el Banco Central no es el actor más importante en ese juego, ¿no? Son los estados que tenían que hacer reformas, tenían que modernizarse. El Banco Central eh, hacía algunos críticos acá en Alemania, acecha demasiado. ¿Pero qué son? O sea, yo no entiendo bien, o sea, cuando se dice hay que reformarlo. O sea, el desastre que tenemos en Alemania fue la reforma de, de, de las leyes laborales. O sea, que ha creado el sector de bajo, de bajo sueldo más grande de Europa, compitiendo con China y llevando a que la gente no puede ni comer. Ni, ni, hasta en Alemania, millones de personas no pueden vivir de su trabajo. Es aún peor en Grecia o en España, donde yo conozco gente que, o sea, universitarios que trabajan en tiendas 60 horas a la semana ganando 300 euros. O sea, que con Universitarios no que se... trabajan. Que los que tienen la suerte que ahí trabajan está, y están contentos está. la hasta la de tener La suerte de trabajar eso. a 300 o sea, euros. Si ahora, o sea, hablando luego que eh, los países van en mejora, yo no sé qué son los países, o sea, me parece que son los bancos, porque son los únicos que mejoran, pero si le pregunto a la gente, la gente no ve mejoría. Y aunque tenga ahora un trabajo que pero no le da para vivir, no le sirve. Se ha desmantelado el sistema social, se ha desmantelado el sistema de salud, la gente tiene una expectativa de vida, ahora ingresa. A cinco años más corta que. Pero, o sea, a mí no me parece es, que eso sea un, un éxito. ¿Cuáles son los, eso los, los es factos? un asesinato. Los son que Alemania tiene un crecimiento este año de 2%. 2%. Es un, un crecimiento mayor, en, casi mayor, en toda Europa. El, la cifra de desempleo si acá es es en Alemania, Alemania es, es 3 millones. Es una cifra en el récord negativo. Francia tiene mucho más. Uh -huh. eh, en sí. Por relación otro lado, con la a ver, eh, el Banco Central Europeo tiene que actuar para los países integrantes de la zona euro. Si hay intereses contrapuestos, diferentes y hasta contrapuestos. Si no son homogéneos, siempre va a dejar disconforme a alguien, porque o beneficia a estos países o a los otros. Es, es el, el problema del Banco Central. El Banco Central hace política para toda Europa uh -huh. ¿no? y tiene que hacer algo en general que sirve para Grecia y sirve para Alemania. Uh -huh. Y es un poco el problema. Alemania no hacía falta esa, esa, ese rebaja, esa rebajación de los intereses, porque acá no hay ese problema que, que falta la inversión, tanto como en Grecia o en España. Pero el Banco Central tiene que hacer todo algo general para Europa. Le pregunto al alemán de la ronda: ¿cómo se han recibido en Alemania estas medidas? Se dice que las aceptaron en realidad a regañadientes. Hay mucha crítica eh, más de, las, de los ahoristas acá en Alemania porque en la realidad de, de un ahorista, un alemán siempre tiene un ahorro al lado que ve que recibe muy poco eh, a, intereses sí. en sus ahorros. ¿no? Son 0,5% ahora. ¿no? Y también hay un problema de los seguros de vida, ¿no? que eh, la, los bonos que dan los, los seguros de vida bajan cada vez más. Un poco mucha gente está preocupada... ...qué vamos a hacer si, si, si los intereses bajan cada vez más... ...cómo podemos em, invertir nuestros ahorros... ...es un poco la, la Y situación. el hecho de que Alemania ahora haya aceptado estas medidas... ...porque se sabe que han sido tomadas por unanimidad... ...¿habla de la gravedad de la situación? Um, no, habla de la alivio de la situación, es verdad... ...tal vez esas medidas, digamos que se consideran en Alemania... ...tan drásticas, no se habrían adoptado uh, hace un año y medio... O hace dos, porque en ese momento habrían supuesto una auténtica revolución dentro de lo que es el sistema banquero capitalista tal como lo conocemos nosotros. O sea, ¿no? ¿Sí? por, el, por eso, porque el gobierno alemán nunca ha tenido, claro. querido admitir algo. Si yo quiero un mercado común, una moneda común, los más fuertes deben apoyar a los sectores más débiles en el sur a, a ser construidos y no a destruirlos, tomando ventaja y, y, pon, y poniéndose y quedándose con, con la plata. O sea que. Eso es el problema principal. Segundo, yo no veo nada que, o sea, no, no, no me parece cuando cuando hablamos que Alemania está bien y la economía, no, no lo está. O sea, los datos de pobreza son los más altos que hemos tenido en los últimos 50, 60 años en Alemania. Hay más pobreza de niños que, que, que nunca hubo desde la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Hay millones de personas que no pueden vivir de lo que ganan. O sea, hay millones de, de gente que se jubila y no puede comer ni con lo que tiene de jubilación, o sea que no es, o sea, tenemos que si hablamos que Alemania está bien, no Alemania no está bien, la economía y los y los y los que son dueños de la economía están bien, la gente no está bien. Ahora, que esté uno... mejor que en otros países es otra cuestión. Es mucho mejor que se en otros países. Se podría evaluar estas medidas si hacen que las cosas estén mejor o peor, en qué dirección van, porque los defensores de las medidas tomadas dicen bueno en realidad vienen a salvar, aún en Alemania, puestos de trabajo y un estado de bienestar. Comparte este diagnóstico. Um, claro, eso muestra que creo que pasamos por la crisis. Um, acá la opinión pública es que lo peor de la crisis financiera pasó en Europa. Aunque vos tengas otra opinión, acá toda, la economía, todo, todo, que todo, todas las cosa. prensas <laughs> y, y dicen... Um, y eso, eso muestra también el Banco Central Europeo, ¿no? que es un, un, un paso pequeño que hizo ahora... Porque si la situación sería más grave, eh, hubiera tomado otro más grande, una medida más grande. Un, un, más, más, más grande ¿no? uh -huh. Ponemos un punto aquí, seguimos con este debate muy intenso para compartir un informe que hemos elaborado. Tiene que ver con lo siguiente, uno puede pensar que estas medidas adoptadas son algo abstracto, pero en realidad tienen consecuencias en la vida cotidiana, sobre todo de los ciudadanos comunitarios. Aquí alguna de las principales consecuencias, lo vemos. Hasta ahora, las políticas tradicionales de aseguradoras eran rentables para inversores cautelosos. ¿Se castigará ahora la prudencia? Son gente que firmó contratos en compañías aseguradoras y ahora ve cómo el valor del seguro disminuye. Así que su preocupación está justificada. Y la respuesta debe ser que los tipos de interés volverán a subir cuando la economía se recupere y vuelva al crecimiento. Will come back, when growth will come back. La gente prefiere ahorrar. En realidad, está perdiendo dinero desde que la tasa de inflación supera los intereses de sus cuentas de ahorro. It's not el dinero ya no tiene valor. Realmente lo podemos guardar debajo del colchón. Naturalmente, no me lo gastaré enseguida, pues necesito el dinero para más adelante. Pero intentaré encontrar fondos de inversión donde el dinero genere más intereses. Como acciones, el DAX alemán registró una alza histórica poco después del anuncio del Banco Central Europeo. ¿Recuperar una inversión en el futuro implicará correr más riesgos? Esta es una pregunta que no pocos ciudadanos alemanes se hacen. Incluso la patronal bancaria en Alemania ha acusado a Mario Draghi de expropiar a los ahorristas alemanes. ¿Hay algo de esto? Um, hay que um, decir primero que um, así, uh, comparado con los problemas, por ejemplo, en otros continentes es un poco un problema de lujo, ¿no? Uh -huh. si, en otros continentes tienen problema que los precios suben tanto de y acá al fin de mes sí y acá sí. nos preocupamos cuánto vamos a tener para nuestros ahorros, ¿no? Pero lo que está detrás es un poco la preocupación de la, de la población, eh, no solamente de recibir poco para sus ahorros y para los seguros de vida, sino también eh, lo que condujo a la, a la crisis, era um, la política del, 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 del dinero barato, que, que, que era la causa de la crisis financiera en el año 2008. Y es un poco la preocupación de la gente: ¿qué que va, vamos a hacer? Que cada vez los bancos centrales en todo el mundo inyectan cada vez más dinero al, al mercado que puede eh, conducir a, a burbujas y puede eh, ser la causa de otra crisis en el, en el futuro. Este, ¿Este temor también extendido en España interesa este tema o se ve, en definitiva, como algo lejano que se decide bueno, en Bruselas? En siempre estamos protestando por, contra algo porque así somos. ¿no? Ahora mismo nuestra gran preocupación es si fluye el crédito al armario ropero de la princesa Leticia para que pueda futura tener reina. el vestido que necesita el día que sea futura reina. Eso en broma. No, quiero decir... Eh, en, en el, en el vídeo que hemos visto ahora, salía una muchacha joven diciendo: ¿Dónde vamos a guardar el dinero? Lo dejamos debajo del colchón. Entonces, ¿esto, esto un español no lo va a decir jamás. ¿Por qué? Porque no tiene ningún dinero que dejar bajo el colchón, y menos a esa edad, eh, digamos, estudiante universitario, como tú decías, cuando realmente ahora el problema que tiene un español es que eh, tiene que mandar a sus hijos fuera de España para que encuentren un puesto de trabajo. Entonces, eh, claro, esta gran preocupación de los ahorristas, sí, bueno, sí, pobrecitos, ¿no? Pero bueno, ¿y si se sabrá en esto sitio, en ¿no? Latinoamérica, donde has pasado varias estadías? Sí, bueno, el, el problema principal es creo que esa, o sea, lo que dijo Draghi, pero que también escucho aquí, que la economía va a mejorar. No hay ningún signo, absolutamente nada, no hay ninguna causa para creer que esa economía mejore. Estamos en una crisis estructural del, del modelo de producción, de la falta de, de posibilidades de inversión productiva, del desinterés en inversiones productivas. En situaciones así el capitalismo lo ha mostrado durante toda la historia no está en grado de hacer una inversión planificada. Por eso en el posguerra europeo todos los gobiernos europeos nacionalizaron bancos, trenes, fábricas y todo para poder planificar un desarrollo. Lo mismo el siempre el gran mira, milagro del sureste asiático, pues fue un, fue una inversión del Estado que decidió qué había que producir para incentivar la industria, eh, la industria de electrónica, etcétera. O sea. Que estamos otra vez, y, la, y la, también la experiencia en América Latina, si ha mejorado su postura en, en, en el concierto económico internacional, etc., durante los últimos, últimos años, fue porque los estados han intervenido en, y, y tomado ellos las riendas o intentado tomar las riendas de desarrollo económico. Aquí los gobiernos se han negado en. Pedirle impuestos a los ricos, pedirle impuestos a los empresarios, le han seguido echándole la plata que la gente gana con su trabajo, con su poco trabajo, pagándoles impuestos a los bancos para que puedan seguir jugando en el casino del, Ahora de bien, las especulaciones. Medidas, ¿Siguen en la dirección anterior o abren un punto de inflexión? Es un poco la consecuencia de lo que pasó anterior, ¿no? Es un poco la política del Banco Central Europeo que empezó hace, en el año 2012, que Draghi dijo que va a hacer todo lo necesario para salvar el, el euro, ¿no? Esa era la promesa de Draghi y añadió, dijo, créenme que va a ser lo suficiente. Y de hecho tuvo efectos sí, inmediatos. Eso, eso, de, de eso anuncio había efecto, porque sí. había antes la crisis del oro y toda la gente pensó el oro va a caer por abajo y no pasó eso. no uh -huh. La eurozona quedó junta, aunque vos digas que, que hay una crisis, y no hay esa crisis. Magia, eh, Draghi ha dicho además que aquí no ha terminado, eh, que habrá nuevas medidas. ¿Qué sería deseable por parte de España de los países así llamados del sur? que estarían esperando ahora? ¿Se habla del haz de la manga que podría ser la compra de activos a la Americana? Sí, pero el tema es que estamos es, otra vez o a sea, cualquier modelo que queramos seguir o que pretendamos que se puede seguir sobre, por ejemplo, la Reserva Federal, etcétera, etcétera. En el Banco Central Europeo no funciona porque el Banco Central Europeo no solo es un sistema, o sea, un sistema bancario montado sobre uh, un esquema capitalista, sino que además está es la suma de muchos sistemas capitalistas. Y ahí hay que decir una cosa: o sea, estos gobiernos de los que hablamos, que aplican esas uh, reformas, esas medidas de austeridad draconianas, que ahogan y atenazan a su población. De alguna manera luego salen ratificados en las urnas, porque, a ver, en España gobierna uh, un partido conservador que ganó la, las elecciones por mayoría absoluta y que sigue ganando elecciones. Quiero decir, las cosas como sean, tampoco tan, tan inocentes no somos los ciudadanos que, que, no, que no hacemos... Dentro de las medidas o los instrumentos que tenemos a nuestra mano no los utilizamos eh, como deberíamos, ¿no? Mm -hmm. Tal vez. Bueno, con la participación electoral cada vez más pequeña. Claro, o pero sea, nada. Eso la mayoría también es nuestra de los países europeos. Mira, Claro, pero si la gente ve que no tiene opciones, porque da igual quién gobierna, porque la política lo hacen los bancos y, los, y las empresas. Sí, eso Ajá. lo estamos viendo. Ya vamos no a ir para hablar de, de la pues. cuestión de la relevancia política, del trasfondo político de estas decisiones económicas. Pero en términos económicos, digamos, las críticas están bastante claras. Los exportadores, si ¿sí es aire fresco para ellos, ¿se salva la integridad del euro con estas medidas o tampoco? Yo creo que esa medida, o sea, aunque tendencialmente pues intenta y, y, y no estoy defendiendo los derechos de los ahorradores porque pues frente a, a salvar todas las sociedades europeas no creo que el, los ahorradores sean el grupo prioritario pero creo que no son de ninguna manera ni, ni cerca de suficientes esas medidas o sea si se quiere hacer relanzar algo hacer un desarrollo se necesitan eh, reformas o cambios fundamentales, o sea, se tienen que poner otra vez impuestos, las grandes empresas y los empresarios tienen que pagar impuestos. Ahora viven de los impuestos que está pagando la gente que trabaja. Hay que eh, cerrar los bancos, o sea, si han jugado demasiado, pues, ¿por qué hay que darles el dinero? Hay que poner, hay que apoyar con programas especiales no solo las economías, sino especialmente los sectores educativos. En América Latina es una de las cosas que los países ahora emergentes han entendido que están invirtiendo muchísimo dinero en educación. Aquí se está cortando todo. O sea que se está ahorrando no solo la plata, sino se está ahorrando la calidad de vida de la gente y se está ahorrando un posible futuro para Europa. Hay mucho por hacer. Ahora, vale recordar cuál es la misión del Banco Central Europeo. En defensa de las medidas, y por más que los ahorristas hayan puesto el grito en el cielo y lo sigan haciendo, uno puede decir: bueno, no es misión del Banco Central garantizar un rédito para los ahorristas, tiene otras misiones prioritarias. Exactamente, el desafío más importante es mirar a la estabilidad de los precios. Es el desafío más importante en los contratos del Banco Central Europeo. Nada más. No tiene que ayudar al euro, no tiene que ayudar a los gobiernos, tiene que fijarse que hay estabilidad de precios. Y ese, ese desafío, desafío cumplió y la causa que, que, o la razón que Mario Draghi no hizo más quizás tiene que ver con eso. Él no quiere dejar los gobiernos libres y solamente eh, respaldarse eh, del, del Banco Central, sino que los gobiernos tienen que hacer reformas. Vos dijiste algunos ejemplos, invertir más en, en, en educación, hacer programas de, 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 de crecimiento que, que, favorecen, que favorezcan la inversión de, de eh, administrar un poco el, el déficit del, de los estados. ¿no? Ahora se critica que estas medidas pueden desincentivar las reformas en los estados del sur. Sí, eso puede pasar sí, porque... La, la teoría de que nos pueden malcriar porque nos dan un caramelito después de habernos quitado el pan que la, necesitamos con... todos los días. Lo que pasa es que los estados pagan cada vez menos intereses para sus bonos ¿no? en, en los mercados. Grecia, eh, España, Italia, ahora creo que Italia paga entre 2 y 3% por ciento eh, sí, para o sus sea, bonos es, en la crisis. Es que eso, pago eso es siete. lo que estamos viendo. O sea, después de las medidas espectaculares anunciadas por, por Draghi, sabemos que vamos a tener que esperar los meses que haga falta hasta que esto llegue a la economía real. Y lo que estamos viendo es que se vuelven a comprar otra vez eh, bonos, o sea, los bonos sí salen. Estamos viendo que los bancos están retirando masivamente los depósitos de estos que tenían en las reservas del Banco Central. Están, eran, hablábamos de 30.000 mil millones que creo que han salido en una semana y no sabemos dónde van a ir a parar porque no, no sabemos qué otro refugio va a encontrar ese dinero, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo de que Europa se convierta en el nuevo Japón? Porque hablemos de los puntos en común, una población envejecida, una divisa fuerte, décadas de deflación en el caso de Japón, eh, un crecimiento más bien bajo. ¿Es serio el riesgo? Es el riesgo más grande, ¿no? Que hay pocas inversiones, que eh, la economía no, no, no sube más por, por arriba. Eso pasó en, en Japón durante muchos años que... Las empresas y los consumidores no invirtieron más su, su plata. Y creo que en esa situación no estamos todavía, ¿no? Pero Draghi ve el riesgo que puede, si sigue así por meses o por año, podemos caer en eso. Por eso actuó a tiempo ahora. Creo que hay una diferencia fundamental que está en lo político y lo social. O sea, primero en. En Europa todavía en grandes partes de la población, eh, la población, a diferencia de sus gobiernos y de los economistas, está convencida que la economía tiene que estar al servicio de la gente y no al revés. Uh -huh. Porque las situaciones que tenemos que ahora es que como el, la economía parece un organismo vivo que todos tienen que hacer algo para que siga la economía. Y eso es una inversión de lo que tendría que hacer la economía. Y vemos grandes protestas en muchos países y creo que van a aumentar si se, si se sigue eh, con, con, sin hacer las situaciones más vivibles para la gente en Europa. Va a haber eh, menos participación electoral y, sin embargo, también más fluctuación entre los diferentes partidos, Les, los, l, l, que la gente no está contenta con esto que, pasando, que está pasando. Se, se vio en las elecciones europeas de diferentes maneras. En algún lado, por populismos de extrema derecha. En otro lado, yo diría, por populismos de centro, porque lo que está diciendo la Merkel no es otra cosa que el populismo de centro, prometiéndole a todos que no cambia nada y, sin embargo, sabe que todo tiene que cambiar. Se están fortaleciendo fuerzas de izquierda, de hecho en todos los países más golpeados por la austeridad, que sea en Irlanda, que sea en Portugal, que sea en España o que sea en Grecia. Eh, o sea que las protestas van a aumentar y si se si quiere seguir imponiendo las reglas como son ahora, vamos a tener que ver, vamos a ver más represión, más eh, militarización o... Va a haber cambios estructurales profundos. Este es un aspecto muy interesante. Hace pocos días ha habido elecciones europeas. ¿Hasta qué punto los resultados de estas elecciones? Poca gente fue a votar, pero además hubo, claro, eh, extrema derecha muy bien representada. Bueno. ¿Estos resultados hasta qué punto han influido para la toma de estas decisiones? Bueno, estos resultados hay que ver no el, la letra grande, sino tal vez la letra pequeña. Es decir, qué está pasando en países como España, qué está pasando con el tradicional bipartidismo español, que de repente se rompe, de repente surgen partidos eh, pequeños o marginales en sistemas electorales que no favorecen en absoluto a las formaciones pequeñas, como es. Como es España y como es Alemania, ¿no? Sobre todo. O sea, es decir, sí está pasando algo, sí la gente está reaccionando, tal vez está reaccionando a un fuego un poco lento para que se note suficientemente ahora de pronto, ¿no? Pero sí está pasando algo. No solo tenemos que fijarnos en ese éxito del, del Frente Nacional Francés, que es como el azote para todas las democracias, para el conjunto de las democracias de la Unión Europea, que es lo que asusta, sino que hay que fijarse. En que, por ejemplo, en Grecia la primera fuerza fue la izquierda llamada radical, le llamas radical porque a lo mejor porque es sensata, ¿no? O sea, y entonces como es sensata y es izquierda hay que, hay que apuntarla de radical, pero es así. O sea, es decir, es más lógico si lo pensamos que los griegos den su voto a la izquierda radical. Que no, que lo den a formaciones de ultraderecha, que si algún día, es decir, la gente vota en, en países como España o como en Grecia o Portugal, esas, ese tipo de formaciones ultraderechistas, porque saben que no van a ganar. Pero que si algún día piensas que eso llega al poder, ahí asustémonos. ¿no? Ahora, los banqueros se asustaron, tomando esta palabra, acusaron recibo de los resultados y por eso empiezan a hacer algo, porque recordemos que se los acusaba de inacción. No hay que sobrevaluar el, el papel del Banco Central Europeo, ¿no? porque ellos no se ven de la clase, de parte de clase política. Ellos tienen esa, esa imaginación que el Banco Central es independiente de la política y puede fijarse a las condiciones económicas, pero no a las condiciones políticas. Y el, el objetivo del Banco Central es que Europa salga de la crisis, lo que ahora se ve cierto éxito porque no hay que olvidar que Estados Unidos, por ejemplo, también no es en, un, en una época con mucho crecimiento todavía, Europa tampoco, mm. pero se ve que lo peor pasamos, que no, no hay duda más que un país salga del euro, como, como discutimos hace dos años. En, en ese camino el banco central está. El banco central Después... europeo hace política, juega la política, hace economía. ¿Se pueden separar estos no, aspectos? No, o sea, claro, cada, cada decisión que toma y la imposición de los programas de austeridad fue política. Yo no escucho a nadie quejándose del, del, del o sea, de los, del, nadie, ningún economista quejándose de que el banco central estaba haciendo política cuando obligó al empobrecimiento, al hambre a millones de personas en el sur de los Europa. Los programas de, 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 o sea, de, de, de ajuste tomaron no son, los gobiernos, no son del banco. Central. No, fueron, no, son del, del banco. no, los programas de, de ajuste fueron impuestos por la Troika y el Banco Central Europeo es uno de los tres componentes sí, ahí, ahí de hay, la, hay, la Troika. Ahí voy, voy con él. El problema, el problema pero, de los programas de austeridad no es responsabilidad del Banco Central Europeo, sino de los gobiernos, entre los que están también los gobiernos de los países afectados. O sea, claro, decir, la, culpa, no le queda la culpa otra, no siempre no, viene de los que de fuera. Que no le queda no, otra no, no, no. que aceptar o sea, que es eso. Que de, de los Pero, los lo problemas de España es... no vienen, a pesar de que eso se suele decir así, no vienen de Merkel. Los problemas de España vienen. De sus gobiernos también. A mí lo que me sorprende es que, allá, o sea, yo no sé de dónde llega ese optimismo que la, la economía está en la mejora. O sea, ahora que publicaron los datos del primer, eh, del primer, eh, de los primeros de los tres meses, del primer trimestre de, de, de este año en Estados Unidos, la economía estadounidense ha bajado el 1%. O sea, y fue muy divertido, yo estaba en New York en ese momento y el, el mismo Wall Street de, de New York Times que hace, pone cinco o seis artículos que ya habían escrito antes diciendo, ah, no, la situación económica está mejorando, los bancos quieren invertir otra vez, y luego en medio el gran artículo que todos los demás que escribieron antes dicen que está mejorando, y en medio el artículo admitiendo la economía de Estados Unidos. Ha, ha, ha tenido un decrecimiento del 1% en el primer trimestre. O sea, allí también le han bueno, hecho el tiene cuento. ¿Cuáles son las expectativas no? que uno tenga? las... Pues no, porque supuestamente ya estaba, o sea, ya la crisis había pasado. Ese era el cuento que se hace sobre Estados Unidos en Estados Unidos y aquí en Europa. La crisis ha pasado, ya está todo mejorando, va a haber solo crecimiento. No, no ha pasado la crisis, no va a haber solo crecimiento, ha, ha decrecido. Lo, lo, lo dicen algunos políticos que tratan de engañarlos. Los expertos y la gente de la que te puedes fiar porque saben de estas cosas te dicen. Uh, sea aliviado, que es otra cosa. O sea, no es, mm, empezamos a no estar tan mal, pero a costa, de, desde luego, de, de, de las capas uh, de, 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 de desempleo en España, por ejemplo. O sea, de, de, a costa de que, de que la mayoría de los jóvenes ahora mismo en España no encuentren trabajo. Claro, esto, claro. Es como me han es, quemado si, si esto, la casa, pero no las claro, gracias, bueno, gracias o sea. Es decir, claro, el desempleo ya no puede subir más. Pues sí, o sea. Ahora bien, eh, por ejemplo, Paul Krugman. Premio Nobel de Economía cuestiona que en realidad tras meses, años de baja inflación, de bajo crecimiento, se puede caer, dice él, en un agujero negro, en lo económico y en lo político. ¿Hay algo de esto en el horizonte? Siempre los miedos, ¿no? Paul Krugman dijo después del, del, de la crisis que el sistema va a caer en una inflación tremenda y creo que el Banco Central va paso por paso y también la política europea y creo que esa, esa es la medida exacta. Eh, Hacer mejorar la situación paso por paso y no veo esa eso, eso catástrofe que, que algunos están bueno, mostrando. Tratamos, ¿no? sí. Esta, eh, ¿Conforme con estas medidas anunciadas, cree que van en la medida adecuada? ¿Hubiera esperado otra cosa o en realidad no tienen gran efecto justamente porque se descontaban que el Banco Central las iba a decidir así? Desde el punto de vista de, en Alemania, creo que no van a tener mucho efecto. Eh, como dijimos antes, la inversión no va a subir mucho, por eso. Um, hay que cuidar con el tiempo si el banco central y todos los bancos centrales del mundo siguen con esa con esa política de dinero barato que no caigamos en una en una bruja nueva de especulación, ¿no? Que vimos vimos los precios de los inmobiliarias de los um, de los inmuebles suben eh, acá en Alemania y claro la gente que hace con, con, con el dinero no no ahora más sino invierte en, en casa en, en departamento y es, no es una situación sana a largo plazo. Tenemos que cuidarnos de eso. ¿Cuál es el margen de maniobra que tiene el Banco Central Europeo? ...digamos, ¿Cuánto puede decidir y cuánto ejecuta decisiones tomadas en otro ámbito, en definitiva? El Banco Central Europeo, por encima de las maldades que hemos estado diciendo tanto él como yo, eh, es, es un poco, o sea, en rigor es lo que él dice: es la suma de, un, de una serie de medidas que afectan a toda la zona euro. Es decir, no puede ir más allá de su mandato. Otra cosa es por qué aceptamos que las cosas sean así. O sea, por qué aceptamos tener esos mecanismos sobre nosotros, que se, además el que ahora va a dominar, digamos, la, la unión banquera. ¿no? O sea, pero realmente, en rigor, está haciendo su trabajo. Tal vez no en el momento en que debería hacerlo, pero sí. O sea, y más que lo que está haciendo hasta ahora, es dudoso que pueda hacerlo. Por eso insisto en la responsabilidad. Política, la tienen los políticos, la tienen los gobiernos y nosotros, los ciudadanos, que votamos a según qué gobierno. ¿Y Draghi con esto compró tiempo para la política? ¿Ahora tiene que decidir la política o seguir adelante de alguna manera? Pues la política hasta ahora, o sea, diría yo, eh, no, ha, no ha querido tomar las decisiones que quiere tomar. O sea, a mediano plazo. Lo único que puede hacer y tiene que hacer en algún momento, si quiere mantener una moneda única y un espacio económico europeo, es que haya un flujo masivo desde las economías fuertes del norte hacia el sur. Que las economías que han sido eh, debilitadas de parte del propio norte, porque el hecho de que Alemania no haya subido los sueldos durante 20 años y hecho recortes en todos lados, es lo que le ha, le ha dado la, la, la gran capacidad de competencia en Alemania a costo de sus... Partners en el sur, o sea, si no cambia eso estructuralmente, que haya un flujo de apoyo de dinero, etcétera, del norte hacia el sur, no va a ser posible, no tiene sentido mantener y no va a ser posible mantener ese, ese espacio y esa economía única. Lo hay que reconocer. Y la política no ha querido, la política alemana ha querido contarle a todos que siguen, que van a seguir ganando y que eh, van a comprar más cosas y que no sé qué. Eh, no ha querido nunca admitir que si se quiere una casa común, hay que hacer eso, no hay otra. Y su diagnóstico es que ya estamos en una burbuja inmersos. Claro, o sea, la, la bolsa alemana ahora está en, en un punto que es el más alto de los últimos 10-12 años. O sea, eh, el mercado inmobiliario es, eh, se, se ha creado una burbuja inmensa en Alemania y, y en Berlín especialmente lo sentimos, donde además eso es también el problema. Muchos de los empresarios medianos que reciben dinero no lo invierten en su empresa, lo llevan a Berlín y compran casas. O sea, aquí hay un flujo de capital desde España, Italia y Grecia. Inmenso para comprar casas porque son consideradas baratas en Berlín. Los precios han subido de manera increíble en Berlín. Es pura especulación y se, crea, se, se están creando nuevas burbujas por todos lados. Y así las cosas se fractura cada vez más esta división entre norte la y sur. La brecha social, la brecha social se fractura norte-sur y, y se fractura también dentro de los países. Es decir, o sea, eh, la brecha famosa norte-sur europea cada vez es mayor. Y la brecha social dentro de Alemania también cada vez es mayor. Eso, esto está comprobado estadísticamente. Es decir, eso no es algo que digamos por opiniones políticas o porque nos lo parece. No, y no. los créditos, eso está, aunque sean baratos... Eso, si uno se mira las, las estadísticas del, de la Agencia Federal de Estadística, está computado. Eso es yo así. no lo no tan pesimista. Eh, no, no, pero... no digo que sea pesimista, A digo que es así. Para esto es comprobable sí, yo, estadísticamente. Yo, ¿Cómo volvería entonces Europa al crecimiento? Yo veo, por ejemplo, el, el ejemplo de España, ¿no? que ahora en los primeros tres meses creció lo más, uno de los más crecimientos en Europa, y tengo la expectativa o la esperanza que un día, porque hicieron muchas reformas en España, en Portugal, en Irlanda, en muchos países que estaban en la crisis, que van a estar delante en el futuro de los otros países. Entonces va a ser un poco el equilibrio que, según más, que, según más... Según qué modelo económico y qué indicadores macroeconómicos. Claro. Bien. pagando menos Bien. y dándole aún menos la posibilidad a la gente de vivir o sea, y sea, vale. algunos de... años, o sea, y quizás es, hemos... es como se dice en Alemania el, 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 el intervento cirúrgico ha sido perfecto el paciente ha muerto, o sea, eso es lo que está haciendo con la población europea la vesícula, muerto, la creciente día. hay mucho para seguir evaluando gracias por estos análisis, por esta discusión muchísimas gracias por haber participado y gracias a usted por haber estado allí hasta aquí Cuadriga por el día de hoy y sabe que queremos conocer su opinión por favor, escríbanos, leemos todo los mensajes. La dirección es cuadriga arroba dw .de. Lo digo otra vez, cuadriga arroba www.de. Gracias, será hasta la próxima.